si nosotros queremos hacer algo en la vida y queremos crecer como empresarios, ya no son periodistas a partir de hoy. Hoy están ustedes en la industria periodística. Sí. Es la única forma de lo que... Exactamente. Entonces, yo lo único que les puedo sugerir es que ustedes, primero que nada, sigan interactuando, síganse comunicando, y les voy a decir algo, no pasa nada si ustedes hacen este ejercicio y lo repiten cada mes, y van a sentar cada mes al alcalde, y van a sentar a cada mes al diputado federal, inclusive ustedes lo van a poder ayudar, porque ¿qué creen? No nomás es la noticia, o sea, no nomás es la noticia, sino son las relaciones. Yo les voy a decir, yo tengo una revista que se llama Revista Presidente Infraestructura. ¿Qué hice con mi revista? Yo no hablo tanto de política, ¿sí? Y les voy a decir algo, no se imaginan, gracias a Dios, lo que nosotros hemos crecido con nuestra revista y a dónde me han permitido sentarme. Pero les voy a decir algo, simplemente les voy a decir algo, si nosotros no pensamos y pensamos en pequeño, quiero decirles algo, seguirán siendo pequeños. El que sueña y su sueño le empieza a dar forma, ¿qué creen? Los sueños se cumplen. Y aquí está una persona que empezó vendiendo café a los 14 años cuando mi hermano se fue a Jalapa, que él vendía café. Después me pasó el negocio a mí. Y después de ahí, aquí estoy parado frente a ustedes. Alguien me ha dicho, oye, me gustaría ser como tú. Y yo le digo, yo fui como tú. Nomás sé constante en lo que quieres en la vida. Sueña, porque los sueños... Cuando uno es constante, los sueños, se los digo así, se hacen realidad. Y cuando se dan cuenta, lo tienen. Así quieren tener al príncipe, pues el príncipe van a tener al lado de ustedes. Eso se los garantizo. Entonces, aquí no es mucho. Aquí nada más es comprometerse y van a ver que van a lograr ustedes como periodistas cuando piensen que son una gran industria y que en cada empresa, y que ya no son periodistas, que ahora son empresarios de sus propios negocios. Porque el primer paso es ser comerciante. El que es comerciante, como dije, ahorita estamos ahí haciendo ahí un intercambio, vendiendo, haciendo unos créditos, eso es bonito. ¿Sí? Que te vendo, que aprovecho esto, que vendo eso. Yo empecé porque nosotros somos comerciantes.